Sumarse a esta iniciativa y permitir acercar la educación superior a las personas privadas de la libertad. Lo que buscan es llevar la educación a los centros de privación de libertad para garantizar a la población carcelaria una verdadera rehabilitación social, ofreciéndoles además la posibilidad de obtener un título profesional. Es complicado que un profesor vaya a los centros de privación, pero aquí está el mecanismo por el cual el acceso está dado. Este es un proyecto realmente muy importante porque tiene un impacto social, sobre todo en aquellos ciudadanos que se encuentran por alguna situación privados de su libertad. La iniciativa provino de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIC. Y ya sumó su primer aliado, la Universidad Bolivariana del Ecuador. Hermanos ecuatorianos cayeron en diferentes irregularidades. Bueno, hay que darles una nueva oportunidad y ayudarán en este caso para el trabajo que tiene la Policía Nacional y que tenemos las autoridades. No es una persona, no es una institución, es la sociedad entera al servicio de la comunidad. El proyecto Roboc Percy será un medio para que los docentes impartan sus clases. Su costo es menor de $3,000, una inversión para lograr una óptima reinserción social. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.